Bueno, en principio surge, como vos lo decías, dentro del marco de los festejos de los 30 años, cuando a principio de año nos pusimos a pensar que cómo íbamos a trabajar el cumpleaños del jardín, 30 años y demás. Una de las propuestas fue brindar algo nosotros desde la institución a la comunidad. Por tanto que recibimos de ella en estos 30 años, ¿no? Y una de las propuestas que surgió de un grupo de docentes fue realizar una capacitación que no fuera solo para nosotras, sino, por supuesto, abierta a la comunidad y a docentes de los pueblos vecinos, ¿no? Así que un poco de esa manera surgió la idea. Bien, ¿por qué la temática de las artes visuales? Porque si se quiere el tema es un poco innovador, ¿no? Uno dice, bueno, tan chiquititos y ya no esté trabajando con esta temática, va, las docentes capacitándose sobre este tema. Sí, en realidad el jardín trabaja con arte desde la salita de 3 años, ¿no? Tiene una forma un poco particular de trabajar diferente a otros niveles. Entonces la plástica o el arte visual, las artes plásticas están muy presentes desde salita de 3. La propuesta es innovadora en el sentido de que nosotras, digamos, ¿no? Lo estamos repensando o lo estamos pensando de otra manera, desde otro lugar. Hay nuevas propuestas, nosotros sabemos que tanto en educación como en otros aspectos, por supuesto, las cosas van cambiando, van surgiendo otras teorías, se van haciendo estudios, análisis y a raíz de eso surgen otros intereses, otras formas de enfocar a lo mejor lo mismo que estamos haciendo, pero enfocado de otra manera, con otras propuestas, como vos decís, más innovadoras. Y bueno, uno tiene que quedarse afuera de eso, ¿no? Así que por eso la propuesta de trabajar este enfoque en particular y es en realidad una mirada diferente o un poco un encuentro con otros como para interpelar un poco nuestras prácticas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué hacemos cuando decimos que trabajamos arte? La diferencia entre artes plásticas y artes visuales. Bueno, una serie de interrogantes que surgen desde lo conceptual y también desde la práctica, desde la forma de ponerlo en práctica y llevarlo al aula con nuestros alumnos. Bien. Mariel, todas las personas que quieran participar, digo, ¿a quién está destinado este curso, esta capacitación y cómo deben hacer para inscribirse? Bueno, pueden inscribirse al jardín por teléfono personalmente. Está dirigido básicamente a docentes de nivel inicial y profesores de plástica. Pero por supuesto están invitados directores, supervisores y algún otro docente o profesor de alguna otra área relacionada con las artes que le interese la temática, también por supuesto está invitado y puede participar. Bien, el costo de la inscripción. El costo de la inscripción es 90 pesos, disertación y taller, porque está organizado en dos módulos, digamos, ¿no? A la mañana va a ser la disertación y desde el mediodía hasta las 2 de la tarde aproximadamente va a ser el taller vivencial. El taller vivencial es con cupo limitado, no más de 40 personas, así que por ahí el apuro es un poquito ese. El que quiera participar de las dos cosas es por eso, por el cupo limitado. Para la disertación no hay un límite, así que mientras el espacio físico lo permite, vamos a recibirlos. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse los interesados? Hasta el 26, hasta Hasta el el 26. 26 hay tiempo de inscribirse, sí. Bien, ¿el curso se va a desarrollar en qué día y en qué horarios? El 28 de junio, que es un día sábado, a partir de las 8 más o menos, porque destinamos un rato para la acreditación, un tiempito para acreditar a los que vienen de otras localidades. Después se va a hacer a 8 y media aproximadamente la apertura, a las 9 la disertación. Entre 11 y 11 y media, un pequeño recreo o refrigerio para los participantes y después el taller hasta aproximadamente las 14 horas. Va a ser en el Centro de Actividades Culturales de San Carlos. Está auspiciado por la Municipalidad de San Carlos y también algo que nos llena de alegría y de orgullo.
han dicho, recibimos la información de que el Consejo Municipal lo declaró de interés municipal a la capacitación. Así que estamos muy agradecidos por el apoyo de la Municipalidad y del Consejo. Seguro. Nos quedó pendiente decir quién va a estar realizando, ¿no?, esta disertación, sí, la capacitación. Sí, es verdad. La licenciada Patricia Berdicheschi, ella es docente de nivel inicial y además licenciada en Artes Visuales. Es capacitadora, ella está trabajando en cursos, talleres y demás, y también ella ayudó en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires para nivel inicial, y específicamente en el área de plástica, ¿no? Bien, ¿y tiene un certificado para los que asistan al mismo? Es un certificado de asistencia, los docentes que asistan van a tener un certificado de asistencia, no tiene resolución ministerial, así que por ahí no tiene validez como puntaje y demás, pero seguramente va a tener mucho valor en lo personal y en lo que cada uno se va a poder llevar, porque realmente la capacitadora es muy especial, es una persona muy especial y sus talleres son muy dinámicos, sus disertaciones también, así que seguro que les va a gustar mucho y se van a ir con mucho más de lo que pensaban cuando vinieron.